Rehúsa admitirlo. Alejandro García Padilla lo miran como el virtual candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. García Padilla también estuvo en nuestro programa y se sometió a tremendo interrogatorio. ¿Van cuesta arriba o cuesta abajo? Yo creo que el país entero quiere ir al arriba. ¿Pero el partido va al de arriba o cuesta abajo? El partido va con el país al arriba. Bueno, Aníbal salió y criticó y dijo que los que estaban no estaban haciendo nada, que no estaban fiscalizando, que no estaban haciendo lo propio. Mira, el consejo del gobernador Acevedo Vilá, igual que el consejo de Hernández Colón, el consejo de Victoria Muñoz, de Héctor Luis Acevedo, Hernández Agosto, son consejos valiosos y como todos los consejos, uno los acepta o discrepa de ellos. ¿El tiempo de Aníbal pasó o no ha pasado? Yo creo que no, que tiene mucho que aportar y que sus consejos a la nueva generación, a los que van subiendo, pues es siempre valioso. ¿Me está sonando como un candidato? Yo creo que me voy a postular. ¿A qué? De eso podremos hablar en otra ocasión. Okay. No va a decir esta noche que es candidato a la reelección por el partido, pero me cuentan los populares que donde quiera que va lo aclaman. ¿Es o no es? Bueno, la recepción de la gente es muy buena, pero cuando a donde yo voy no es a otra cosa que hablar con la gente, a escuchar. Dios nos dio dos orejas y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos, y eso es lo que yo hago con la gente. Ahí le sacaron que se copió del activista gay norteamericano Harvey Milk. Asesinado Harvey Milk. Usted no pidió vuelta ni nada, ¿verdad? Digo, claro que no, es una tontería eso que han dicho. Y déjame decirte, Carmen, la cita no es original. ¿Pero usted creyó que le estaban diciendo copión o que había un mensaje de que le estuvieran diciendo algo más? Yo yo procuro en el ataque personalista no tomar parte. Yo propongo que ante cada insulto se respondan con alternativas, ideas para el país, y en eso es lo que hay que trabajar. ¿Usted sabe por qué yo le invité? ¿Por qué dijo usted? Porque dicen que usted no habla, que está silencioso, que no opina de los hechos. Yo lo llamé y me dijo que sí, que con mucho gusto. De nuevo, estamos acostumbrados, mucha gente está acostumbrada al político que no escucha y habla todo el tiempo. Yo creo que es hora de que volvamos a plantearnos el país desde las aspiraciones de la gente. Y para conocer las aspiraciones de la gente hay que escucharlas. Pues yo le voy a decir mis aspiraciones como una ciudadana puertorriqueña que tengo, dirijo un pequeño grupo, una pequeña empresa puertorriqueña de comunicaciones. Para mí es bueno que me bajen las contribuciones de 39% a 25%. En el caso de las corporaciones de 39 a 30. Bueno, yo creo que va como un 25, porque está diagramado, podría ser hasta un 25, dependiendo si son de las chiquititas, si son las medianitas. Bueno, pero yo no puedo decirle que es malo que me baje la contribución. Si usted como popular dice que eso es malo, yo digo, ¿pero qué le pasa a este? Todo alivio contributivo es bueno. Pues claro. Lo que es malo es que sea muy poco y muy tarde. Es muy tarde para los decenas de miles de personas que despidieron, que esos van a pagar cero contribuciones porque no tienen salario. Y yo no puedo decir que qué bueno que voté a alguien para luego dar una buena noticia a costa de que vote a esa persona. En eso estamos de acuerdo. Que la gente piensa sus trabajos no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Los populares, según el gobernador, dejaron al país con un déficit terrible y no los votó porque le guste votar gente, sino porque simplemente no había manera de cuadrar la caja. Él decía que no iba a votar a nadie y se le advirtió, lo que propones es votar gente, y él dijo que no. Claro, también dijo que no iba a poner impuestos nuevos y lleva 15. Ese es su problema. Además de eso, Carmen, como decía, todo alivio es bueno. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que va a pagar más contribuciones. El año que viene, en el 2011... él propone un alivio contributivo de 240 millones, pero está eliminando 2.000 millones de deducciones contributivas. Va a haber mucha gente que pague más. Bueno, pero y tomarle el pelo a la gente no está bien. Eso es contatable, pero yo sé que en diciembre, cuando la gente vea que le sobra más, pues va a estar contenta. Sí, qué buen punto. Él dice que no le va a retener nada en diciembre, pero el secretario de Hacienda tuvo que aclarar que como no le va a retener, las personas a las que no le retenga tienen que pagar más contribuciones en abril. Pero Alejandro, el cheque va a hablar por sí solo, y en abril... La ventaja que uno tiene con los políticos es que uno puede constatar en abril, si a la gente le bajan las contribuciones en abril próximo y pagan menos, entonces pues es que podemos enjuiciar, ¿verdad? Yo estoy avisándote ahora, el coraje del país en abril cuando se dé cuenta, ya la gente está dando cuenta de que le tomaron el pelo. Además, el periódico del viernes pasado ilustraba que para hacer lo que es muy poco y muy tarde que ha anunciado, está poniendo en riesgo 100.000 empleos adicionales. Y no es la opinión de un popular, es la opinión de los estudiosos de la materia. 100.000 empleos adicionales. Pero lo que pasa, Alejandro, ¿cómo va a dormir esa gente esta noche? Difícil, es bien difícil, porque los sistemas democráticos contributivos, los que más ganan,
tienen que pagar más. O sea, yo pienso que es bien difícil para ustedes defender las multinacionales, que no son las que tienen empleos aquí, sino las que vienen a hacer negocio aquí, y decir, bendito, que no paguen 4, porque el problema con esto es que unos dicen que es mucho 4%, por ejemplo, ustedes dicen que 4% es mucho y que podían irse los empleos, pero otros dicen que debe ser el 10, claro, que debe ser más, porque si se ganan una purruchada, como decimos vulgarmente, sí, pues que paguen. ¿Cómo le van a defender eso se puede hacer bolsillos? Eso se puede hacer una vez les reduzcamos, por ejemplo, en Irlanda es al 10%, y uno dice, oye, pero si se nos están yendo para Irlanda y allá es al 10%, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Bien sencillo, Carmen, mira, en los países donde le cobran 4 o 10%, el kilovatio hora, esas compañías lo pagan, la energía eléctrica, la pagan a 4 centavos, aquí la pagan a 26. O sea que nosotros tendríamos que primero poder competir en la producción de servicios para luego poder subirlo. Pero el gobierno tiene el proyecto Vía Verde para bajar el costo de la energía, porque obviamente es más barato el gas natural que el petróleo. ¿Ustedes favorecen el Vía Verde o están en contra? Mira, el Vía Verde igual que... Ustedes tenían su gasoducto. Y el gobernador lo detuvo. En este país, ¿sabe cuál es el problema? Que si lo proponen los populares, malo, dicen los PNP. Y si lo proponen los PNP, malo, dicen los populares. Sí. Mire, lo que es bueno es bueno. Claro. Y el gas natural es más viable como combustible, más barato, más limpio y más abundante. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mira cuál es el problema del gasoducto del norte. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? En eso sí, absolutamente. Ah, pues, está bien. Pero mira. ¿Estamos de acuerdo en algo? Bien, no, y en más de una cosa. En muchas. El gasoducto del norte, igual que el anuncio que hizo el gobernador el lunes pasado, es otro ejemplo de que él promete de más y cumple de menos. Mira, te voy a decir cuál es el problema del gasoducto, que es una promesa hueca. En el anuncio de Vía Verde, ellos dicen, vamos a rebajar el 20% del ajuste por temperatura. Eso no quiere decir que van a bajar, del ajuste por combustible. Eso no quiere decir que van a bajar el 20% de la tarifa de luz, pero es lo que quieren hacer creer a la gente. Si lo construyeran, bajaría como un 2%. Pero no lo pueden hacer porque, número uno, no tienen la declaración de impacto ambiental. Número dos, no tienen los permisos federales. Y número tres, la compañía que trae el gas, que es Ecoeléctrica, ha dicho que el tanque no da para tantas plantas para las cuales ellas quieren. Pero si no va por Ecoeléctrica, yo fui por allí, ¿verdad? Y ese no es el tema que vamos a discutir, pero yo fui. El combustible, lo que emana Ecoeléctrica, es prácticamente nada comparando con Costa Sur. O sea, claro, que es mejor que pues defender el petróleo en el siglo XXI. Que estoy de acuerdo, pero entonces tiren el gasoducto de Ecoeléctrica a Costa Sur, eso es una gran idea, pero llevarlo, romper el calzo, hacer una cicatriz al país para luego que el gas no dé, pues me parece un poco un absurdo. Regresamos con más de Lo Mejor de Ahora Podemos Hablar en esta edición especial.